Me llena de profunda alegría verlos hoy día acá. El cariño, el trabajo, el compromiso está hoy día reflejado en sus caras, en sus rostros, en el esfuerzo de haber llegado hasta acá. Alguien me dijo desde Puerto Montt, senadora. Por ahí está, ¿o no? Ahí está. Desde Puerto Montt llegó hoy día acá. Sé, créanme que sé lo difícil que es dejar las tareas de campaña. Hay muchos que tenían varias actividades del Día del Niño, mañana se celebra oficialmente, y que decidieron hoy día estar aquí en este que es un hito. Es solo un hito. Y por tanto, créanme que valoro y reconozco el tremendo esfuerzo que hacen todos y cada uno de ustedes. Hoy día no quiero solo valorar el que hayan dejado las actividades de campaña. Quiero además valorar algo que alguno de los que me antecedió dijo en sus palabras. El tremendo coraje de aceptar el desafío de ser candidatas o candidatos. A concejales, alcaldes, alcaldesas, a consejeros regionales o a gobernador o gobernadora. No es una decisión fácil, es una decisión que supone compromiso, que supone esfuerzos, no solo físicos, también económicos. Nosotros somos un partido que estamos recién empezando este camino. Y por lo tanto, no va a ser mucho lo que desde aquí les podamos dar desde el punto de vista monetario, pero créanme que les daremos todas las horas, compromiso, esfuerzo y despliegue que sea necesario. Es la primera vez que como partido político, como demócratas, nos presentaremos ante la evaluación de la ciudadanía. Y ustedes volverán a ser el rostro del centro en nuestro país, ese centro que se perdió, ese centro que junto a Amarillos estamos tratando de repoblar y reconstruir. Hace poco más de 2 años, muchos de nosotros decidimos retomar ese rumbo, volver al centro, un camino que hoy estoy segura no fue fácil para ninguno. Aquí está Jorge Tarut, diputado que trabajó conmigo en el Maule, que viene de un partido de centro-izquierda. Yo sé que para él no fue fácil tomar la decisión. Sin lugar a duda, como para él, para Ricardo Brodsky, que viene del mundo del socialismo y que tiene muchas historias que contar, no fueron decisiones fáciles. Pero ¿era eso o quedarnos en la comodidad, los privilegios, el permanecer entre comillas seguros, o ser cómplices ciegos de la decadencia ante la oleada que se estaba impulsando desde sectores de nuestro país que nosotros claramente no compartíamos? Otros, que no venían de partidos de la centro, centro-izquierda o la izquierda, vieron en este camino y en esta decisión un espacio de participación necesaria que los interpretó y motivó a ser parte de este proyecto político. Unos y otros dijimos no más. No estamos en política o en la sociedad para nuestra comodidad. Estamos aquí para mejorar la vida de cada uno de los 18 millones de chilenos que llevan más de 5 años en sufrimiento y congoja. Como lo relataba también Freddy, que cada cierto tiempo me manda WhatsApp recordándome a la Valentina. Y como él, como Freddy, créanme que hay muchos otros hombres y mujeres que esperan de nosotros respuestas. Que esperan de nosotros que los escuchemos, como decía Andrea, y que seamos capaces de hacer sus esperanzas, sus sueños, sus demandas, sus proyectos los nuestros. Nosotros creemos que no podemos seguir viviendo con miedo.
que no podemos permitir que hombres y mujeres sigan teniendo que apostar a su emprendimiento para poder ser capaces de salir adelante sin la ayuda del Estado. Nosotros creemos que llegó la hora de ser capaces de construir una propuesta adecuada para enfrentar el tema de las pensiones. Aquí tenemos a dos grandes, a Joana Pérez y a Víctor Pino, parte de nuestra bancada, donde está Erika Olivera, donde está Jorge Zafirio, donde está Miguel Ángel Calisto y Joana Ahumada. Ellos permitieron habilitar una discusión en pensiones, pero le dijeron al gobierno no cualquier discusión. Ellos dieron los votos para que pudiéramos legislar sobre el tema, pero no para legislar algo que el propio organismo técnico regulador dijo que si se aprobaba íbamos a tener peores pensiones que las que hoy teníamos en Chile. No más, no más autoridades incompetentes, porque eso le pega a la ciudadanía y a la gente que demanda y necesita de la política. Lo peor de todo es que hoy tenemos un gobierno que no solo buscaba refundar el país con ideologías fracasadas y que se expresaron en ese proyecto constitucional que rechazamos, sino que también ha buscado deshacer el esfuerzo que con tanta fuerza y esmero se construyó durante más de 20 años gracias a políticas públicas bien pensadas, graduales y que ponían a las personas en el centro. Este gobierno está influenciado por un partido que valida y defiende el fraude electoral de la dictadura venezolana que dirige Maduro. El régimen de Maduro no solo ha robado o pretendió robar la voluntad de su pueblo, sino que hoy día persigue, encarcela e incluso asesina a hombres y mujeres en Venezuela. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Lo que quieren fuera de nuestras fronteras, quienes apoyan y son parte de este gobierno, lo querían también para nosotros. Pero nosotros les dijimos, con el 63% del país, no. No a las fórmulas fallidas que desconocen qué es lo que somos. No a quienes creen que el esfuerzo no tiene o no debe ser reconocido. Chile necesita de cada uno de nosotros, necesita de todos los demócratas que hoy día estamos aquí, de los independientes que encuentran en este espacio un espacio para poder reconstruir y volver a avanzar. Yo los invito a poner, como decían nuestros candidatos a concejales, alcaldes, a consejeros, a gobernadores, que pongamos todo el corazón, toda la energía, toda la entrega en esta misión, para que juntos volvamos a construir el país que nos hacía sentirnos orgullosos. Cada uno de ustedes conoce las necesidades, los desafíos y sobre todo los sueños de sus vecinas y vecinos. Yo quiero pedirle a una persona que está por ahí, entre el público, al concejal y próximo alcalde, Patricio Cisterna, que venga para acá. Quiero pedirle al Pato que me acompañe aquí, porque él, al igual que otra mujer que voy a pedir que se ponga aquí a mi lado, Luz González, de Mulchen, concejala y futura alcaldesa de Mulchen. Son lo que queremos en Demócrata. Personas que no descansan, que frente a la adversidad de los miles de Freddy que tenemos en nuestro país, se despliegan por su territorio. O las miles de Ana, como anoche cuando estábamos en Pudahuel, de vuelta de la región de O'Higgins, estábamos ahí acompañando a Patricio. Luz y Patricio son dos buenos rostros de lo que queremos en Demócratas. Ustedes,
Nadie más que ustedes saben lo que pasa en sus, con sus vecinos y con sus vecinas, en sus juntas de vecinos, en sus poblaciones, en sus villorrios. En cada rincón de Chile, ustedes son los que saben cuáles son los sueños, las demandas, las esperanzas de hombres y mujeres en nuestra patria. Y quiero pedirles que no bajen los brazos, que no descansen. Tenemos una rica tradición política que valora el trabajo duro, la responsabilidad, el compromiso con los demás. Nos inspiran grandes líderes como Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, liderazgos también que miramos y reconocemos fuera de Chile, como el de Angela Merkel en Alemania o María Corina Machado en Venezuela. Mujeres que saben poner la cara frente a la adversidad y que han demostrado al mundo que liderar significa no descansar y que gobernar significa poner firmeza, pero también empatía, tomando muchas veces decisiones difíciles, pero que son necesarias para resolver los problemas de los hombres y mujeres que representamos. También nos inspiran ejemplos como el de Eduardo Frei Montalva, quien decidió su vida democrática en pro del progreso y la dignidad de cada hombre y mujer de nuestra tierra, y también de hombres grandes como Barack Obama, quienes con determinación y esperanza demostraron que el cambio verdadero es posible incluso frente a las mayores adversidades. Siguiendo los pasos de todos estos hombres y mujeres, de hombres como Patricio, como Luz, como Camila, como Jorge, como Ana, Andrea, como mi querida amiga Miriam, como los candidatos del Quisco, Cartagena, de las comunas de la región metropolitana, de el norte y del sur, sé que podemos hacer la diferencia. El futuro no se construye solo con ideas y promesas. Se construye con transparencia, con honradez y con lealtad. La transparencia es lo que le debemos a los ciudadanos por depositar su confianza en nosotros. La honradez es el compromiso de actuar siempre con integridad, poniendo el bienestar común por encima de cualquier interés legítimo, y la lealtad hacia nuestras convicciones y principios, pero también con la gente que nos ha confiado su futuro. Nuestras regiones y comunas necesitan líderes con vocación para escuchar y con la convicción de actuar. Queremos administraciones eficientes que busquen siempre el bienestar de todos sin distinciones. Algunos dicen que un país tiene las autoridades que se merecen. No estoy de acuerdo. Chile no merecía autoridades que hacen de la posverdad o la mentira una manera de llegar al poder. Chile no merecía la polarización como técnicas para enemistarnos y aferrarse al poder. Y Chile no cree o no necesita el populismo en su retórica y discurso para mantener a raya las críticas. Nosotros hoy día decimos no más. El camino que hemos iniciado es diferente y llevará el sello demócratas. Y nuestro compromiso con Chile son cuatro D's: democracia, desarrollo, deberes y derechos. Democracia. Para nosotros no hay democracia sin seguridad. Esta es y será la primera preocupación y es el centro del sello de los demócratas. Defenderemos la democracia devolviendo la seguridad a nuestros barrios, colegios y plazas, como decía Camila. La dignidad de recuperar las calles para caminar tranquilos y con la frente en alto. Lo lograremos no solo con palabras, sino que con acción. Para el centro, la seguridad no es un tema que nos incomoda o que hacemos solo cuando toca hacer campañas. Ya lo decía Joana Pérez, nosotros hemos hecho propuestas en agenda de seguridad y hemos impulsado en el Parlamento agenda de seguridad. Con seguridad creamos desarrollo y bienestar. Reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad y el crecimiento económico por el que Chile fue reconocido mundialmente. Pondremos el bienestar y el desarrollo de las personas en el centro de nuestro trabajo y acción. No solamente para vernos bien en los números, sino para que esos mayores recursos vayan donde lo necesitan,
a las pensiones, a mejor salud, a salarios justos, a la educación, para la casa propia, para la calidad de vida de chilenas y chilenos. La riqueza no se trata de dinero, la riqueza se trata de bienestar. Se trata, como decía ayer una líder en Venezuela, de tener riqueza aquí, tener riqueza aquí y tener riqueza en el bolsillo. ¿Por qué? Porque las necesidades se resuelven con riqueza de todo tipo y las personas necesitan autonomía. Y tercero y cuarto, deberes y derechos. Nuestro deber como representante de la ciudadanía es honrar la confianza que ellos depositan en nosotros, con el deber de la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Ellos ponen sus esperanzas al salir adelante, sus sueños y anhelos en la gestión que prometemos. No podemos fallarles. Debemos devolverles a las personas sus derechos ciudadanos, el derecho a caminar seguros, a llegar al fin de mes tranquilos, a saber que hay personas que ponen su bienestar en el centro. Y no vacilaremos ni un segundo en responder a esa confianza con seguridad. Y permítanme una pequeña reflexión. Hoy día nos acompaña un alcalde del norte de nuestro país, al que, como él recordó, visité como presidenta del Senado, el alcalde Javier García de Colchane. Javier, para los que no lo saben, es demócrata, es uno de los nuestros. Y él aceptó esta invitación porque vio en nosotros un espacio de trabajo donde los derechos de las personas se respetan, se cuidan y se avalan. No hay nadie, no hay nadie en este salón que sepa mejor de los temas de migración, de los temas de integración, de los temas de interculturalidad que Javier García. Y yo quiero decirle a Javier que cuando, como directiva, vimos que él no había sido convocado a la reunión del Ministerio del Interior en su comuna, Colchane, no solo lo llamamos, no solo hicimos un Twitter, sino que le escribimos un oficio a la ministra del Interior diciéndole que nosotros no estamos dispuestos a soportar y a conceder que se falte el respeto a la primera autoridad comunal y que no se entienda que el trabajo de seguridad es un trabajo que hacemos entre todos. ¿Cómo van a saber los iluminados del gobierno central lo que pasa en la comuna de Colchane si no viven ahí? La única manera de que lo sepan es que hablen con el alcalde, con los concejales. No solo que lleguen con el despliegue de las fuerzas militares y de orden y seguridad que son necesarias, y recuerdo aquí que llevamos más de un año y medio con un proyecto de reforma constitucional que no ha tenido el respaldo del gobierno para reponer el control fronterizo en manos del ejército de nuestro país, porque si no lo hacemos, da lo mismo que tengamos un punto en la comuna de Colchane, porque se nos van a colar por cualquier lado. Y no es que queramos la migración, la queremos, pero ordenada y regulada. Yo soy nieta de migrantes. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que los migrantes puedan estar en nuestro país? Lo hemos conversado tantas veces con Jorge Zavala respecto de Iquique. Los queremos, pero queremos saber quién entra a nuestra casa, a qué viene a nuestra casa y qué es lo que va a hacer en nuestra casa. No queremos delincuentes, queremos recibir el arte, la cultura, el emprendimiento. Queremos a todos aquellos que vengan a nuestro país a aportar y a sentirse parte de esta patria linda y buena que es Chile. Ahí nos van a encontrar. Y por eso no dudamos ni un segundo a Javier y se lo mandamos enviar este oficio a la ministra del Interior, porque nos parece que no se gobierna así, se gobierna con todos. Esta campaña la vamos a hacer juntos, juntos y juntas. La vamos a hacer desde el centro. Para lograr las transformaciones en Chile necesitamos hacer un tremendo esfuerzo, porque tenemos que recuperar
el tiempo perdido, lo que se desandó. Quiero invitarlos a que nos abracemos y a que abracemos las ideas del centro, las ideas que nos hicieron grandes como país, y a no sentir vergüenza de lo que son y de lo que somos. Estamos llamados a lograr grandes cosas en nuestro país y yo quiero invitarlos a que desde este edificio histórico, desde este edificio donde se han escrito tantas historias, nos pongamos de pie y empecemos a recorrer cada rincón de nuestra patria y que nos comprometamos con los vecinos y vecinas de Chile, porque sin lugar a duda nosotros, como hombres y mujeres de esta tierra, somos privilegiados y por tanto nuestras regiones, nuestras comunas, el futuro de Chile lo vamos a escribir entre todos. Hombres y mujeres demócratas, hombres y mujeres que se sienten inspirados por nuestras ideas y lo vamos a hacer en conjunto con Amarillos. No les hablamos a los extremos, les hablamos a la inmensa mayoría de hombres y mujeres que piensa que en el centro están sus sueños, sus esperanzas y que desde ahí podemos escribir una nueva historia y un nuevo relato para Chile. Gracias y adelante.